El drama se repite a todas horas y todos los días en el Río Grande. Fuimos testigos de varios cruces de familias inmigrantes que se agarran fuerte de los brazos para que la corriente no los arrastre. Aquí vimos a tres niños de Venezuela, su ropa mojada, lágrimas en los ojos y su cara de espanto al atravesar de Piedras Negras a Eagle Pass, Texas. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 15. 15 años, 9, el chiquitito. 9. ¿Y tu hermanita? 12. ¿Son hermanos? No. El peligro de que los niños se ahogaran fue tan grande que un par de mujeres de México se lanzaron al agua para ayudarlos. Sí, la salvaría porque soy humana y no voy a dejar de que un niño se ahogue ahí. Esto es lo que enfrentan muchos inmigrantes al cruzar el Río Grande. Como podrán ver, estas personas ya van de regreso a México. Trajeron a tres niños a Estados Unidos. En algunos puntos, como podrán ver, les llega la cintura, pero en otros, hasta el cuello les llega el agua. Así como la Policía Estatal de Texas registra grandes grupos de inmigrantes cruzando la frontera, también vimos a enormes filas de padres con niños indocumentados deportados. Activistas como Valeria nos dicen que están ampliando su albergue en Eagle Pass, ante lo que se proyecta será una gran oleada de personas cuando se dé fin al título 42 el 23 de mayo. No sabemos qué porcentaje, pero sabemos que va a ser muy drástico. Ahorita se incrementó, yo creo que el 200%, no sé en cuánto vaya a ser ya que se quite el título 42. Las autoridades fronterizas también se preparan duplicando la capacidad de transporte y amplían las estaciones fronterizas, contratan más trabajadores y médicos. Los oficiales le están avisando a los inmigrantes que el título 42 va a terminar. Nos dijeron que iba a cambiar la ley, pero no nos dijeron si nos iban a dar un permiso. Los peligros y la odisea de los inmigrantes en la frontera sur no paran y la administración Biden trata de evitar una nueva crisis humanitaria de enormes proporciones.